Un tema muy recurrente cuando se hace discusión de evolución o de la evolución es que se suponga que los seres humanos descendimos de un primo común con los primates, con los simios, y que esto se habría producido una separación hace 6 millones de años atrás. Este ancestro común, que se supone, es lo que vamos a analizar este día y vamos a ir viendo qué pruebas hay de sí o no. La primera imagen que les quiero mostrar es una mano humana tomando la mano de un primate. Se puede ver la diferencia enorme que tenemos en la piel, en la suavidad, en la habilidad también, que discutiremos más tarde, de la mano humana comparada con la mano de los animales. Y ya comenzamos a establecer una serie de diferencias. Pero comencemos con la escritura. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree, varón y hembra lo creó. Aquí nos está dando una indicación muy interesante. Primero, que Dios los creó. Los creó hechos hombres, maduros, adultos, listos para reproducirse. No los creó niños, ni los creó monos, ni mucho menos. Los creó hombres, completos. Y varón y hembra los creó. Y fíjense, aquí se crea una primera paradoja para la evolución. Porque si es por la evolución, no deberían existir sexos. Los sexos es una simple complicación que se está dando a esta reproducción, que podría ser mucho más simple siendo de seres hermafroditas. Hay algunos en la naturaleza que lo hacen, pero la mayoría, los humanos, por cierto, los animales, y las plantas, y las flores, y todo, se reproduce con sexos. Existen masculino y femenino, macho o hembra. Y estos sexos tienen los sistemas apropiados para copular, los cuales también son complementarios unos con otros. La pregunta es, ¿cómo pudo haberse producido esto a través de un sistema de selección natural o todo lo demás? Simplemente deja muchas respuestas sin contestarse. Es una paradoja para la evolución. El pensamiento evolucionista siempre va a ir para llevar al científico que está comprometido, muy comprometido, profundamente comprometido con el dogma de la evolución, para tratar de encontrar fósiles que de simios que sean casi humanos o que pueda probarse que tienen alguna similitud con los humanos. Una vez aceptado ese paradigma de la evolución, toda evidencia que se encuentre va a ser interpretada bajo este lente, bajo esa consigna, porque es su conjunto de creencias. Y eso va más allá de lo que un científico debería hacer estrictamente hablando, en forma muy profesional, porque todas las personas son seres humanos. Así que siempre está el dogma presente, y ese va a pasar a ser su religión. Total, los millones de años que se le pueden poner a todas estas cosas es un aceite, es un suavizante, el cual puede usarse para explicar cualquier cosa. Pero no cualquier cosa sucede porque hay millones de años. No es así. La información no se crea, aunque se tengan millones de años. Lo único que se crea es desorden, pero nunca orden. El orden no se crea solo. Se necesita una mente organizadora, una mente inteligente para crearlo. Hay un paleoantropólogo llamado Milford Wolpoff que escribió un libro de su propio tema, paleoantropología, y dice que creo que la objetividad no existe en ciencias. Aún en el terreno de juntar datos, se está haciendo decisiones sobre lo que debe guardarse y lo que debe ignorarse, lo que refleja el marco en que se ubica el científico. Es decir, tiene que tomar decisiones. Dice, esto me sirve, esto no me sirve, y lo va a tomar de acuerdo a su marco de creencias, de convicciones. No lo va a hacer en forma absoluta, neutra, digamos así. También el doctor John Gribben y doctor Jeremy Cherfas escribieron un libro, el cual justamente explican algo bastante parecido. Dice, los evolucionistas debemos admitir, ellos son evolucionistas, ¿no?, que la historia de la paleontología no brilla como un ejemplo de la búsqueda de la verdad, especialmente cuando se trata de la verdad del origen del hombre. Dicen después, sabemos que la imagen popular de un científico es la de un buscador apasionado de la verdad, y esta no puede estar más lejos de la realidad.
lo escribe en ese libro The First Chimpanzee, el primer chimpancé. Y desde luego que dejan algo que es muy humano. No pueden evitar la pasión de buscar lo que ellos creen, más que buscar algo que es totalmente neutro. El diluvio universal ahora tuvo una importancia enorme, es muy importante para la fe cristiana, y esto no puede dejarse de lado, debe ponerse el énfasis correspondiente. El diluvio es absolutamente crucial. Y el diluvio, que están todas las demostraciones debajo nuestro a través de las capas sedimentarias, con un millón de millones de fósiles que están enterrados allí, fósiles que no se producen el día de hoy en ninguna parte. Es decir, tuvo que haber una razón muy especial para que todos esos fósiles llegasen a estar enterrados allí. Bueno, nosotros simplemente creemos que es el diluvio, que lo produjo en un periodo no más allá de un año. Es un año 17 meses, 17 días, perdón, duró el diluvio. Pero acá tenemos una imagen que, siendo la Biblia verdad, no habría tiempo para pretender la evolución. O sea, no les queda tiempo porque, según la Biblia, Adán y Eva pasó hace 6.000 años aproximadamente atrás. Podrían, si se consideran algunas consideraciones, podrían ser hasta 10.000 años. Pero en esta cantidad de tiempo, y 4.500 años solamente desde el diluvio, no queda tiempo de millones de años para pretender ni siquiera una evolución, porque no hay tiempo y ni siquiera le da una credibilidad. Pero si es que debajo de Adán y Eva había en existencia una cantidad de millones de fósiles, producto de muerte, de enfermedad, de sufrimiento de todos estos animales, por una competencia por la vida, por una sobrevivencia del más fuerte, esto cambiaría la película. Porque, primero que nada, Adán y Eva no tienen ningún sentido de existir en ese contexto, que es el evolucionario. Si así fuese, el diluvio no fuera un evento real, sino que esos millones de años son los que dan cuenta de todos esos fósiles que están abajo, sería el resultado de muerte, sufrimiento, antes de Adán y Eva, que produce al final del día un error en la Biblia, que la Biblia dice que todo lo que Dios creó con Adán y Eva en los 6 días de creación era bueno, y bueno en gran manera. Es decir, no había muerte, no había sufrimiento, no había enfermedad. Pero como estamos viendo que debajo de los fósiles es evidente que hay muerte, hay enfermedad, hay sufrimiento, hay evidencias claras de un animal comiéndose a otro, hay evidencias claras de enfermedades que hoy día se conocen con cáncer dentro de los fósiles, hay evidencias hasta incluso en los neandertales de artritis, de sífilis y de otras cosas. Entonces, sabemos que hubo sufrimiento allí, pero eso es producto del diluvio. Ahora, si se interpreta al revés, que no habría pecado, por lo tanto, no hay responsabilidad allí de ningún diluvio, sino que son millones de años, está validando esto, el paradigma de la evolución. Por eso que es tan importante para el mundo cristiano creer, entender y poder describir y defender el diluvio universal. La evolución atea nos lleva al convencimiento, o lleva al mundo al convencimiento, de que la sobrevivencia o la supervivencia del más fuerte es la que produjo la muerte por millones de años, la pelea por la vida. Y por lo tanto, Adán y Eva no existió. Si esto hubiese sido así, entonces la muerte no fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Si fuese así, significa que no existe el pecado, por lo tanto no somos culpables. Y si no somos culpables, ¿para qué necesitamos un salvador? Y si no necesitamos un salvador, la muerte de Cristo no sería necesaria. Y sin Cristo, ¿qué sentido tiene la religión? Porque el fundamento de la fe se ha destruido. El fundamento de la fe, que es Jesucristo mismo, se ha destruido. Eso es lo que produce la evolución atea. Eso es lo que quiere el enemigo de las almas, destruir al mismo centro de la religión, al mismo centro de nuestra existencia, que es Cristo Jesús. Los museos, la típica representación que nos ponen, es una sucesión de monos que después son hombres y cada vez van siendo más, se ven más humanos. En esta visión en particular, son hombres relativamente reales, pero que vivieron en la misma época, porque son todos descendientes de Noé. Y ya les voy a contar más detalles de esto. Y los monos siguen siendo monos los que están atrás. Pero esta ilustración artística que muestra tan gráficamente que de un mono que no camina tan erecto, sino que son más bien cuadrúpedos, va pasando cada vez
caminar más erecto y va pasando cada vez a ser más civilizado, por supuesto que es una imaginación solamente de un artista, porque no hay ley conocida en la física o la biología que pueda crear información de la nada. Es muy importante la información. Lo que nos hace humanos, lo que nos hace diferentes, es completamente contrastante con la ausencia de él. Que lo que dice la evolución, de que de un árbol que venía evolucionando de otras especies, ahora somos mamíferos, partió todos los primates, desde el mono lemur en la izquierda hasta una mujer, como se ve allí, para lo cual pasaron 6 millones de años, en los cuales esta raza humana fue evolucionada en todo ese periodo. Bueno, veamos un poco algunas ideas. No hay camino ascendente realmente según la entropía genética. La entropía genética es la segunda ley de la termodinámica aplicada ahora al genoma. La observación nos indica a nosotros que siempre hay pérdida de información, nunca se crea información. Entonces la posibilidad de que un primate, un mono, se perfeccionara y fuera perfeccionando su sistema de habla, su sistema de pensamiento, todas sus habilidades, es absolutamente incierta, absolutamente contrario a lo que se ve. Hay un doctor que se llama John Sanford. Él es genetista y trabajó en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Este hombre escribió un libro llamado Entropy and the Mystery of the Genome. Un libro publicado en el año 2008 y que tiene una profundidad fantástica, porque él analiza esto de la entropía genética, o sea, el desorden que se produce en el gen, las mutaciones que se producen en los genes. Y dice que es una poderosa evidencia de que la vida y la humanidad debe ser joven. El genoma se está degenerando, o sea, el ADN nuestro está perdiendo información continuamente, porque a medida que vamos viviendo, se van reproduciendo nuestras células, se van agregando errores que no se corrigen con los sistemas correctores que tiene el ADN. Y estos errores se pasan de generación en generación, a los hijos, a los nietos. Entonces, cada uno de nosotros genera en la vida entre 100 y 300 mutaciones, las cuales se le entrega al hijo, la cual a su vez le agrega sus mutaciones al nieto. Es decir, ya vamos entre 300 a 900, y así sucesivamente de generación en generación. Este problema del genoma humano, si le tratamos de aplicar a cientos de miles de años, simplemente no funciona. La humanidad se habría extinguido hace mucho rato, porque el genoma humano no puede funcionar con todos esos errores por cientos de miles de años, menos con los 6 millones de años que se pretenden desde la salida del primo mono hasta el día de hoy con el ser humano. No hay tiempo. El genoma humano dice no puede seguir existiendo cuando esta entropía genética va aumentando y aumentando los errores. La entropía genética probablemente es el mecanismo fundamental para explicar el proceso de extinción, no solamente del hombre, sino que de muchos animales. Se cree que por eso se han extinguido. La extinción en el pasado y en el presente se puede entender mucho mejor, no que fueran por los cambios climáticos, pero por la acumulación de mutaciones. Esto es muy consistente en realidad con una creación sobrenatural y con una tierra joven. El doctor John Sanford usó un modelo computacional de simulación numérica y calculó cuánto podría alcanzar la humanidad antes de extinguirse. Y llegó, según esos cálculos, a solo 268 generaciones. Cuando nosotros pensamos que una generación tiene entre 35 y 50 años, podemos multiplicar simplemente de que la humanidad no pasa mucho más allá de los 10.000 años. Si vemos, siempre exageramos, 20.000 años. Pero jamás podría alcanzar 6 millones de años como la evolución necesitaría para poder salir desde un primate hasta ser un ser humano. Más allá de todos los problemas que hay, de dónde sacó la información, cómo creció y todo eso, además de eso, se encuentra con esta otra muralla de la entropía genética, de que simplemente se destruye la información de los hombres cuando se van pasando de generación en generación.
Hebreos 1.11 nos dice justamente que el mundo se envejecerá como una vestidura. Es decir, todo va a tender al desorden. Y eso se comprueba en la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende al desorden. Los edificios, si se dejan abandonados, se destruyen. Van perdiendo todas sus condiciones. Hasta el cemento pierde su orden y se desgrada. Se degrada y finalmente no sirve. ¿Para qué decirlo? Los metales, los automóviles que se dejan abandonados, pierden sus vidrios, pierden sus tejidos más suaves, los asientos, los neumáticos, y todo tiende al desorden, a la entropía. El mundo, el universo, al final, debido a esta segunda ley, la termodinámica, algún día va a tener una muerte de calor. Es decir, ya todo no va a tener diferenciales, por lo tanto no se va a poder ejercer trabajo, por lo tanto todo se va a quedar, como dice, quieto. Esto, desde luego, es teórico y es de millones de años posiblemente por delante, pero es el camino. Nada es eterno. Los soles no son eternos. Los soles se están quemando. Y en algún momento los soles se extinguen porque ya dejan de tener combustible para seguir quemando. Por lo tanto, no pensemos que esta cosa es eterna, porque no lo es. Ahora, muchas personas podrán preguntarse, bueno, esto de la entropía genética es entendible, pero lo que vemos hoy día es que la gente vive más tiempo. Y yo quiero aclarar un par de cosas referente a eso. Efectivamente, la humanidad vive más tiempo, pero las razones son completamente diferentes a la entropía genética. La entropía genética está allí presente igual. Se va produciendo enfermedades y enfermedades al punto de que la entropía genética hoy día produce alrededor de 1000 enfermedades, las cuales se transmiten, o más bien no se transmiten porque ya es casi extinción. Por ejemplo, el síndrome de Down, síndrome de Hutchinson-Gilford, o los síndromes, enfermedades como gigantismo, enanismo, o enfermedades que son fibrosis quística, que basta con pequeños errores y ya se producen. El albinismo, ciertamente un albino puede reproducirse, pero ya tiene una limitación que tiene que compensarla con otras cosas. Y así, 1000 enfermedades. Cuando se ve en los países industrializados que la vida es más larga que en otras partes, se debe justamente a que estos países cuentan con agua limpia, cuentan con una agricultura moderna, por lo tanto hay mucho más producción, hay mucho más rendimiento de los campos, y hay transporte también que hace posible trasladar todas estas mercaderías, todos estos vegetales, todas estas comidas disponibles en forma barata a todas partes. O sea, eso es lo que ha llevado a una mejor alimentación, a una mejor sobrevivencia. Desde luego también la medicina moderna tiene un rol muy importante que cumplir porque redujo la mortalidad infantil. Es decir, cuando mueren menos niños que están recién nacidos, las estadísticas se mejoran inmediatamente. Es cierto que los ancianos, hay más ancianos hoy día que pueden vivir hasta los 80 años, hasta los 85 años, pero consideremos antes de ello la mortalidad infantil. Chile tiene en este momento 8 por cada 1000 nacidos nacen muertos. Pero eso es un buen récord. Pero el Congo, por ejemplo, cada 1000 nacidos nacen 112 muertos. ¿Ya? O sea, tiene un muy mal récord. ¿Y esto es por qué? Por falta de asistencia médica, por falta de higiene, por muchas deficiencias dentro del servicio de salud. Eso es lo que se ha mejorado principalmente. Y eso es lo que ha mejorado la estadística de la sobrevivencia de los seres humanos hoy día. Pero no es por la entropía genética. Vamos a ver unos principios básicos también para finalmente llegar a la explicación de los simios y todo. Pero quiero explicarles antes cómo se origina la vida. El origen de la vida es un gran problema para la evolución. Y el origen de la vida, podemos hablar de que está lo más básico que hay son los aminoácidos. Los aminoácidos son pequeños bloques, los cuales se van poniendo en cadena. Como vemos ahí en la imagen, de diferentes colores, que son diferentes aminoácidos, se van poniendo en una cadena que después tiene que doblarse. Esta cadena tiene que estar en un orden perfecto, o sea, no puede tener ninguna sola aminoácido fuera de su lugar. Y de todos los aminoácidos que hay algunos que son naturales, están en la naturaleza en forma espontánea, de estos solamente 20 son buenos para la vida humana o para la vida en general. Y estos 20 aminoácidos tienen que ser todos de mano izquierda. Hay aminoácidos de mano derecha y aminoácidos de mano izquierda. Tienen que ser todos de mano izquierda y tienen que tener las uniones peptídicas adecuadas, las uniones químicas adecuadas. Bueno,
Habiendo dicho eso, las proteínas, que son lo que forman los aminoácidos, las proteínas son la base de la vida. Podemos decir que la proteína, que es una formación de muchos aminoácidos en un orden perfecto, de un doblado perfecto, son de tres dimensiones. Estas proteínas, sin embargo, como te explicaba recién, tienen que formarse por lo menos por unos cuantos cientos de aminoácidos, digamos 500 aminoácidos. Y estos 500 aminoácidos tienen que estar en el orden correcto, en la secuencia correcta. Tienen que ser leucógenos, que son de mano izquierda, y tienen que ser de uniones peptídicas. Ahora, para que esto suceda, por casualidad, se ha calculado de que la posibilidad es 1 dividido por 10 elevado a 950. Esto básicamente es un 1 dividido por 1 dividido por partido seguido por todos los ceros que se ven en la pantalla. Es decir, la posibilidad de eso es cero. La posibilidad que se haga una sola proteína por sí sola es cero. De hecho, la célula más simple que existe se llama la Mycoplasma genitalium parasitarium, que es parasitaria, por lo tanto, no tiene la necesidad de hacer su comida. Y esta necesita 387 proteínas aliadas, más 43 genes de RNA para vivir, para producir la vida. ¿Cómo se hace esto? Si una sola proteína no se puede formar por sí sola, menos 387 proteínas, las cuales formarían esta vida básica, la más básica de todas. Es decir, imposible, 387 veces imposible que se produzca la primera vida sola. Además, que esa célula tiene que producir su propia energía, su propia reproducción, reparación y limpieza. Pero hay un factor más que le va a faltar siempre a esos químicos que están juntos, que es la vida. Y la vida la da solamente el dador de vida. Porque hasta el día de hoy jamás, nunca, los científicos han podido crear vida de las cosas inertes, sin vida. La vida solamente se crea de la vida. Y cuando sale algún anuncio por ahí de que se creó vida, es nada más que la transformación de algo que estaba vivo, que le han hecho algún cambio en su ADN o han hecho alguna transformación y han podido llegar a otra cosa viva. Pero ya estaba vivo, ya existía la vida. Y eso yo creo que es un impedimento enorme. De hecho, el origen de la vida es un gran problema para la evolución, que no lo pueden explicar. Bien, supongamos ahora en el escenario que tenemos una célula básica viva para seguir el ejercicio. Esta célula básica tiene 500.000 pares bases, que son 500.000 letras dentro de su ADN. Esta célula viva, para poderse transformar en un ser complejo, que es, por ejemplo, un ser humano, necesita de 500.000 pares bases o letras pasar a 3.000 millones de pares bases o letras para ser un ser humano. El problema simplemente es que toda esa información, esos 3.000 millones de pares bases, que son justamente las enciclopedias que están dentro del ADN, que da la información cómo fabricar cada proteína, cómo unir esa proteína con otra, cómo hacer funcionar un sistema completo, cómo coordinar todo esto, tiene que estar guardado en ese ADN, los 3.000 millones de pares bases. Fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias y todas las funciones interrelacionadas. Todo eso, ¿cómo se va a crear solo? Ese es el gran punto. De 500.000, si tuviéramos una célula viva, de 500.000 pares bases a 3.000 millones de pares bases. ¿Cómo? No hay forma. Solamente un diseñador inteligente, una mente inteligente puede organizar y poner todo ese resto de la información para que todo ese organismo multicelular pueda vivir, pueda funcionar. Más aún, que cada célula del cuerpo se especializa y toma un rol, dejando otras habilidades de lado. Y esto es imposible sin una mente que organice y cree todas estas funciones coordinadas. Esta próxima imagen que tenemos es del cromosoma del ser humano, que está compuesto por 23 cromosomas, pares de cromosomas, los cuales vienen 23 del ovario y vienen 23 del espermio. Estos tenemos en el cuadro, vamos a ver un par del número 1, 2, 3, son un par de cromosomas en cada uno de ellos. Pero porque uno viene del padre, el otro de la madre, que se acoplan y se combinan. Pero me interesa mostrarles más que nada el último, que es
donde dice XY, el cromosoma número 23, que es el cromosoma del sexo. Y el cromosoma del sexo tiene una cosa muy particular, que es el cromosoma Y, que está, es el último. Ese es exclusivo del ser humano, del hombre. El hombre humano es el que tiene el cromosoma Y, nada más. Y ese cromosoma Y se transmite de padre varón a hijo varón a nieto varón. Las mujeres nunca lo tienen. Como entre los hombres no nos reproducimos, ese cromosoma Y siempre es igual, nunca varía. Es decir, podemos decir fácilmente que de nuestro primer padre, podemos decir Adán, Noé, viene ese cromosoma Y inalterado. Y eso de hecho es así, porque todos los varones, todos los seres humanos varones, tenemos el mismo cromosoma Y. Las pequeñas diferencias que pueden haber son por mutaciones que ha habido en diferentes líneas de descendencia, pero son absolutamente menores. Y eso nos identifica a todos como una sola raza. Es muy interesante, porque ya voy a hacer una comparación con el cromosoma Y del chimpancé. También los cromosomas que tenemos, el número de cromosomas que tenemos de diferentes especies es también diferente. Los monos, por ejemplo, tienen 48 o 24 pares de cromosomas. Los seres humanos, como decía, tenemos 23 o 46 cromosomas en total. Las amebas 50, los perros 78, los pollos 78 también. Y algunas vegetales, el helecho tiene 480 cromosomas, el trigo 42, la cebolla 32. Es decir, cada uno tiene su especificación clara dentro del número de cromosomas. Pero quiero hacer una aclaración también. Cuando nosotros tenemos una línea de equipos electrónicos, en este caso como muestro en la imagen, todos esos equipos electrónicos tienen componentes similares, es decir, se usan transistores, resistores, capacitores, transformadores, circuitos, cableríos internos, para hacer diferentes funciones, pero ocupan los mismos elementos. Y estos se conectan de forma diferente y se usan de forma diferente, que son los diferentes componentes. Pero eso, lo que nos está hablando aquí es un diseñador común, una fábrica común que los hizo. ¿Ya? Ahora, lo que quiero destacar siempre es hay un diseñador común, que el que usa esos elementos. Bueno, en los seres vivos también hay un diseñador común. Y el genoma humano tiene una similitud con el genoma del chimpancé, pero debido a que tenemos un diseñador común. Es decir, en un comienzo se habló, en el año 2002, se habló de que había un 98% de compatibilidad entre un ser humano y un chimpancé. Pero hoy día esto se ha vuelto a calcular porque se usaba antes el método de reasociación cinética, que es muy imperfecto, es indirecto. Pero hoy día que hay métodos mucho más exactos y precisos, más bien se calcula que la similitud entre el genoma de un chimpancé y un hombre es del 81%. Esto es absolutamente nada, o sea, no tiene ninguna importancia que sea el 81% por las razones que les voy a mostrar un poco más adelante. Ahora, el hecho de que haya similitudes no está hablando de que es un mismo diseñador, está bien. Pero el diseñador también ocupa diferentes, o sea, ocupa los mismos elementos en ambos. Por ejemplo, en el ATP síntesis, los huesos, los músculos, los órganos, enzimas, que son comunes en este caso en diferentes animales. Pero eso no quiere decir un mismo ancestro. ¿Ya? Porque la gran diferencia entre humanos y los, en este caso los simios, es que nosotros podemos hablar, tenemos un sistema de paladar, lengua y de vocalización completamente único, que nadie más lo tiene. Podemos hablar, comunicarnos, podemos hacer planes, tenemos conciencia, tenemos principios, conocemos el bien y el mal, podemos ser amables, nos podemos poner en los zapatos de otros. Los animales simplemente no pueden, porque son una especie inferior, son una especie hecha con otro objetivo. El ser humano es el que fue hecho a la imagen de Dios primeramente y después, desde Set en adelante, a la imagen de sus padres, de Adán y Eva. Ahora, el genoma, que repito, es el ADN completo que tenemos en el cuerpo, también tiene mucha similitud con el banana. De hecho, el hombre y el banana comparten un 72% del genoma. ¿Significa esto que somos medios bananas? En absoluto, no quiere decir eso. Lo que nos quiere decir es que tenemos bioquímicamente similitudes con el banano porque es necesario para comerlo.
y es así, si fuera cada planta o cada animal en la Tierra diferente bioquímicamente, no podríamos alimentarnos. ¿Cómo podríamos usar los aminoácidos, los azúcares, las grasas del alimento? No podrían aprovecharse, sería como comer piedras y arena. Por lo tanto, el hecho de que seamos similares en el genoma es justamente para poderlos tener como comida. Por lo tanto, cuando hablamos que el chimpancé tiene un 81% de similitud, no nos está diciendo más de lo que nos dice un plátano, una lechuga, o nos dice cualquier otro elemento que es bueno para consumir. Ahora, la diferencia que hay entre razas es algo muy, muy, muy importante, y esto nos habla una sola palabra. Existe una sola raza en el mundo de seres humanos. Más adelante vamos a tratar ya sobre los neandertales, los homo erectus, pero por mientras hablemos de los hombres modernos. La diferencia que hay entre razas de todos los diferentes aspectos, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es solamente de 0,012%. Es poquísima. Somos todos iguales y casi idénticos. Más bien existe mayor diferencia entre dos blancos, porque son diferentes morfológicamente, tienen diferentes tamaños, diferentes tipos de pelo, diferentes características. Eso tiene un 0,2%. Pero la raza solamente es 0,012% en el ADN. Ahora vamos a ver unas imágenes de una mujer oriental, una mujer aborigen de Australia, otra que es de la India, otra que es de África, otra que es esquimal y otra que es de las islas también, y una caucásica o blanca. ¿Diferencia entre todas ellas? Solamente 0,012%, que es prácticamente nada, es una sola raza. Las diferencias que hay de pigmentación es nada más debido a la melanina. La diferencia entre la caída de los ojos es nada más que tejido adiposo, que está más en uno que en otros. De los ojos azules es nada más que falta de melanina. Del pelo rubio es falta de melanina. O sea, es un elemento que es común en todas estas diferencias. Así que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Aquí tenemos un cuadro también que comparamos el genoma del hombre con el chimpancé, el gorila y el orangután. Podemos ver en la primera línea de que todos, el hombre, el chimpancé, el gorila y el orangután, comparten un genoma, o sea, una parte del genoma. Perfecto. Sin duda hay similitudes. Todos tenemos cabeza, tenemos ojos, oídos, nariz, lengua, brazos, tenemos pelos y hay muchas cosas que son similares. O sea, ni una sorpresa que haya eso. La segunda línea muestra que el hombre tiene solamente un genoma, una parte del genoma del ADN, y el otro no lo tiene. La tercera muestra que los tres primeros la tienen y el último no lo tiene. La cuarta línea, columna, perdón, muestra de que todos compartimos ese gen. Y por último, dice el último que solamente con los chimpancés se comparte uno y los otros son diferentes, pero iguales entre ellos, entre el orangután y el gorila. El chimpancé, sin embargo, es el más cercano dentro de toda la cercanía que puede hablarse del hombre. 81% decíamos, que no es tanto tampoco. Concentrémonos ahora en el cromosoma Y, como está en el círculo allí, porque ese cromosoma Y, como dije, no cambia de generación en generación. Y esto es tremendamente importante, porque al no mezclarse, no cambiar, podemos trazar hasta el origen inicial de nosotros, de nuestra raza, dónde está, puede haber habido un cambio. Y se comparó, efectivamente, ahora con la biología molecular, se puede comparar el cromosoma Y del hombre y el chimpancé. Se hizo y se publicó en el año 2010, hace dos años, la comparación entre estos ambos cromosomas Y. La revista Nature informó que un análisis completo del cromosoma Y comparado con el chimpancé, se concluyó que eran destacadamente divergentes. La mayoría de sus descubrimientos no se ajustan, dicen, al repetido 98% de similitud entre los genomas del hombre y el chimpancé, ni tampoco que compartan un antepasado común.
sigue después, bajo conceptos evolucionistas de cambios graduales, el cromosoma Y, en sus estructuras, genes, secuencias, distribución, debieran ser lo mismo en ambas especies. Sin embargo, las diferencias son marcadas. Y la diferencia del gen MSY, que es la zona específica del varón en el cromosoma Y, es más comparable a la diferencia entre el pollo y el humano antes que el chimpancé. Y otro informe, que también fue publicado en la revista Nature en enero del 2010, dice que el cromosoma Y está lleno de sorpresas. David Page, del Whitehead Institute for Biomedical Research en Cambridge, Massachusetts, dijo, él y su equipo recién ha descubierto que el cromosoma Y de los humanos y los chimpancés son, escuchen bien, horrendamente diferentes unos de otros. Y uno se pregunta, ¿por qué es el Dr. Page horrendamente? Porque él cree en evolución. Y él cree que los chimpancés son los parientes cercanos evolutivos que tenemos. Y cuando ve esto, se da cuenta que la cosa no es así. Y reportan que más del 30% del cromosoma Y del chimpancé no tiene alineación con el humano. 30%. O sea, deja el 70% de similitud solamente. ¿Y recuerdan cuánto decíamos que tenía el plátano? 72%. Y la relación, por lo tanto, entre el cromosoma Y del humano y del chimpancé se ha hecho pedazos. Eso es de tremenda importancia, porque con esto se acaba este famoso historia de que lo dicen tan libremente, de que nosotros venimos de un pariente común con los monos. Este es justamente este programa que mostró acá del ABC, que es traído desde el BBC de Londres, que se dice el origen de nosotros, se analizaba justamente esto, pero diciendo lo contrario. Libremente decían que veníamos, se asumía que veníamos de los chimpancés y de los monos, compañeros comunes, y que, por lo tanto, el clima había hecho la gracia del cambio. Mira cómo dice esta serie, explora, dice, el poderoso y sorpresivo cambio anatómico que nos han dado nuestros antepasados lo necesario para sobrevivir 6 millones de años. Ya explicamos que no es posible los 6 millones de años, cuando hay solamente 268 generaciones posibles de seres humanos. Bueno, la adaptación, según la versión evolucionista, y esto lo saqué justamente de estos mismos documentales de BBC, dice que las adaptaciones, grandes o pequeñas, están ocurriendo en forma habitual en todas las especies y demuestra cómo la evolución trabaja. Esto es un gran, gran error, una gran mala representación de lo que está pasando. Nosotros, cuando vemos adaptación, estamos viendo exactamente eso, adaptación de la especie, dentro de la especie. Jamás eso no se puede llamar evolución, porque ahí siempre hay pérdida de información, nunca ganancia de información. Por lo tanto, la adaptación no es evolución. La adaptación es pérdida de información, es lo contrario a la evolución. El cambio de forma de los picos, de los pinzones de los Galápagos, el oscurecimiento del color de las alas de las polillas en Inglaterra y por el advenimiento de la revolución industrial. Son argumentos ya que pasaron hace mucho rato y quedan absolutamente probados que eso no es evolución. Eso es adaptación, sobrevivencia al más fuerte, simplemente. Esas polillas se desaparecieron porque eran blancas cuando se había todo teñido de plomo por la mugre que estaba en el aire. Y es por eso que los pájaros se las comieron de una forma más fácil y desaparecieron. No tiene nada que ver con evolución. Entonces, analicemos un poco qué es lo que es la evolución, la microevolución y la macroevolución. Primero, la adaptación, que se le llama malamente microevolución, sucede en la naturaleza efectivamente. Pequeños cambios de coloración, altura, pelaje de los animales que los adaptan mejor para vivir en una circunstancia u otra. Pero esta adaptación es después de varias generaciones que han muerto porque no pudieron sobrevivir. La sobrevivencia más fuerte es parte también aceptable del creacionismo, donde nosotros, claro que aceptamos de que hay animales que no pudieron sobrevivir, un perro que se movió, por ejemplo, a vivir a un sector helado de gran dureza del clima. Por cierto, que el que tiene menos pelo no va a sobrevivir. Y la próxima generación, solamente aquellos que lograron tener pelo largo, van a poder sobrevivir. Eso es adaptación. Pero ese perro que tiene pelo largo, nunca más va a tener pelo corto. O sea, perdió información.
Sin embargo, la macroevolución, esto es, formación de nuevas especies a contar de una anterior, jamás sucede, nunca, jamás. Un perro se va a transformar en gato, o un gato en caballo, o un caballo en elefante, un elefante en otra cosa, jamás. Menos un mono transformarse en ser humano. Esto es, macroevolución no sucede así y nunca va a suceder así, porque implica muchas cosas de las que hemos estado hablando que no suceden. Cuando esta serie que mostraba la BBC hablaba de tiempos, ponen una imagen de que, dado suficiente tiempo, todas las cosas pueden suceder. Efectivamente, como decía el evolucionista Julian Huxley, que si había suficiente tiempo, un grupo de monos con máquina de escribir pueden escribir la obra completa de Shakespeare. ¿Ya? Y yo les puedo decir con toda seguridad que con todo el tiempo que se queda, con los millones de años que quieran poner, ni la obra de Shakespeare, ni un laptop se formaría solo. Necesita un diseñador. Así que no es cosa de tiempo, es cosa nomás de que necesita una mente inteligente para que haga esa función. Después del diluvio, la Tierra se vuelve a poblar. ¿Cómo se vuelve a poblar? Esto nuevamente siguiendo en la trayectoria para explicarlo de los simios y de los hombres. Génesis 9:19 nos dice que estos tres, que son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la Tierra. Ellos fueron los que poblaron la Tierra posteriormente al diluvio. Y ahí tenemos la imagen de la izquierda, a Noé con su esposa, y sus hijos, los tres hijos varones que tenía, por lo tanto, Noé le transmitió a sus tres hijos el mismo cromosoma Y. Y la madre, o sea, la madre de esos hijos, no le transmitió a nadie su ADN mitocondrial, porque el ADN mitocondrial solamente, se lo transmitió a los hijos, pero ya no, ahí se detuvo, porque el ADN mitocondrial se puede transmitir hacia las generaciones posteriores solamente a través de hijas, porque se transmite a través de mujer a mujer. Y en este caso, las mujeres de ellos son los que llevaron los ADN mitocondriales específicos de su propia familia. Y las descendencias de ellos, es muy interesante ver cómo el ADN mitocondrial va hasta el día de hoy manteniéndose como una sola raza, que también lo veremos en otro momento, en otra instancia. Pero llegaron finalmente las descendencias de ellos en muy corto tiempo hasta Babel, hasta la Torre de Babel. Y allí, por una separación que se hizo por parte de Dios por los idiomas, tuvieron que separarse por líneas paternales. Y estas líneas paternales hablaban idiomas específicos y eso les llevó a reforzar características raciales que son hoy día simplemente las razas. Si no hubiese existido Babel, hoy día todos seríamos muy parecidos unos a otros porque habría una mezcla muy intensa. Cuando las poblaciones se achican, se producen diferencias. Cuando las poblaciones se generalizan, se puede ver un resultado totalmente contrario. Es decir, prácticamente todos muy parecidos. De Babel, por orden del Señor, salieron a emigrar. Ahora los hombres, los hijos de Noé, a toda Europa, al Asia, al África, a Oceanía y después a través del estrecho de Bering, recuerden que había edad de hielo todavía, salieron hasta el sector de América, completando así también la emigración hasta las Américas. ¿Qué es lo que dicen los cuadros evolucionistas? De que todo salió no de Babel, sino que salió un poco más al sur, desde África, porque África tiene una gran diversidad racial. Esa es la razón por la cual dan ellos. Y es muy interesante, también tema de otra conversación, de que hay unas líneas de migración que se ven a través de la ADN mitocondrial, porque tiene pequeños cambios, que son las mutaciones, y así se pueden trazar hacia dónde se han ido las diferentes poblaciones, y poder determinar, curiosamente, hacia dónde se movieron. Inicialmente habían tres líneas mitocondriales, la M, la N y la R. Pero hoy día se cree que hay solamente una sola raza, porque hay solamente una ADN mitocondrial. Bueno, una vez que se produjo la dispersión desde Babel, el año 2250 a.C., lo primero que se encuentran enterrados en las partes, los niveles más bajos después de esa época, se encuentran Homo erectus, que está en la figura en rojo. Posteriormente, ya más arriba, se encuentran
los neandertales y después los Homo sapiens, que son ya los hombres más modernos. Abraham, y finalmente en la época de Abraham, ya en el año 2000 a.C., ya tenemos prácticamente todos que son Homo sapiens. En estos cuadros podemos ver el año 2250 que se han encontrado entierros en Babel y en esa parte de África, por ahí cerca del Cuerno. Pero después, en el año 2100 a.C., se pueden ver una distribución mucho más grande de hombres neandertales, de hecho, en África, en Europa y en Asia. Posteriormente, en el año 2000 a.C., se encuentran ya una mezcla de hombres más modernos, algunos neandertales, y ya los Homo erectus comienzan a desaparecer, para finalmente el año 2000, tener ya prácticamente todos hombres modernos, Homo sapiens, en los desentierros que se han hecho, y allí también a América han pasado solamente Homo sapiens. Ahora vamos un poco a lo que dice la evolución. Su objetivo de los evolucionistas ha sido descubrir fósiles que parezcan casi humanos para probar el caso que ellos tienen. Y para esto se han postulado muchísimos casos, tal vez cientos, que se encuentra un pedazo de hueso acá, otro pedazo por allá, y se empieza a construir una historia a través de dientes, una mandíbula, un pedazo de cráneo, y que finalmente se llegan a conclusiones, o no se llega a ninguna conclusión, pero los que más destacados, los que se han publicitado más, son los Ramapithecus, los Australopithecines, los Australopithecus afarensis y los Homo habilis, que son todos monos. Hay tres tipos, reclamos que han sido llamados el hombre de Java, el hombre de Nebraska y el hombre de Piltdown, que lo vamos a ver en detalle, y finalmente el Homo erectus, el Homo florensis, el hombre de Neandertal y el hombre de Cro-Magnon son simplemente verdaderos hombres, ¿ya? Para no mezclarlos. Estos son todos descendientes de Noé. Los otros vamos a ver caso por caso. Primero, el Australopithecus africanus, que es el niño Town. Fue descubierto por Raymond Dart en 1924 en Town, en Sudáfrica. El descubrimiento consiste en la cara completa, dientes, mandíbula y caja endocranial. Se estimó su edad en 2 a 3 millones de años, de acuerdo a la edad evolucionista, pero los fósiles sudafricanos son difíciles de fechar porque se encuentran en cuevas, no en estratos. Los dientes serían los de un infante de 5 a 6 años, pero el tamaño del cerebro es de 410 centímetros cúbicos, alcanzando cuando fuera adulto 440 centímetros cúbicos. Esto es muy relevante. Y la cabeza redondeada, los caninos pequeños y la entrada de la columna al cráneo convenció a Dart que este era un bípedo y lo llamó Australopithecus africanus o mono del sur de África. Aun cuando se hizo famoso, la interpretación de Dart fue rechazada por la comunidad científica, es decir, fue dejado como un simio, como un mono extinguido, pero mono todavía. Otro muy famoso que apareció son el Australopithecus afarensis, o llamada también Lucy. Se reveló en el año 2006 que se encontró otro Australopithecus, igual que Lucy, pero mejor conservado. Y esto prácticamente desarmó la historia. Porque se sabe que hoy día, que claramente que por los restos del cráneo, este cráneo no son ni siquiera un intermediario entre mono y hombre. No caminaba parado como los hombres, como se dijo en un comienzo. Los dedos de sus manos y sus pies eran curvos, porque son especiales para colgarse de los árboles. Eran largos, como los monos. Sus brazos eran muy largos, que llegaban prácticamente hasta las mitades del, hasta casi al suelo. Y porque viven en los árboles. El mecanismo en las muñecas ahora también tenía un bloqueo que le permite caminar con cuatro pies apoyándose en los nudillos. Se llama knuckle walking. Y el órgano de balance, que también se pudo escanear del oído medio, da la evidencia que no pudo andar de pie. Y el cerebro, desde luego, era de un tamaño menor como el de los monos. O sea que Lucy, que se mostró como la mejor opción, no era ni siquiera parecida a un homínido, a un hombre. Ahí tenemos nuevamente los huesos que se encontraron de Lucy a la izquierda y un esqueleto más completo hecho de plástico.
Otro más que se encontró es el Toumai o el Sahelanthropus tridentis, y podemos ver sus cejas prominentes, que no tiene frente prácticamente. Su cráneo pequeñísimo, 320 a 380 centímetros cúbicos, comparable al tamaño de un chimpancé. La apertura posterior de su columna sugiere que caminaba agachado, o sea, en cuatro patas. Y todo el mundo consideró que era un hallazgo de importancia, pero que era simplemente un mono. No era en absoluto un precursor del hombre. Y así otros ejemplos, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei, o este procónsul africano, que se ve claramente que tiene las mismas características de un chimpancé actual, moderno. Esto es una imagen del Museo de la Galería de la Evolución de Melbourne, Australia. Y miren cómo se mezclan una con otra tratando de mostrar que hay una evolución. El Homo sapiens es el de arriba, que somos nosotros. El Homo neandertalis son los neandertal, que son prácticamente idénticos a los hombres. El Homo erectus, que son los iniciales, después inmediatamente de Noé, también está allí. Pero después ya entramos a la categoría simios. Homo habilis, Australopithecus afarensis y Australopithecus africanus. Todos ellos simplemente simios, nunca hombres, ni siquiera intermediarios. La caja torácica. Los simios la tienen en la costilla en forma cónica, como se ve a la derecha. Los seres humanos la tenemos en forma de barril, una diferencia. La forma de las caderas son completamente diferentes unas de otras, porque la primera, para andar erecto, en dos pies, y la segunda de los simios es para andar en cuatro patas. Como se ve allí, es de una forma completamente diferente, y no es posible que una haya podido evolucionar en la otra. O la pelvis, también del chimpancé, es completamente diferente a la humana, como se ve en la imagen. El bipedalismo, o sea, caminar en dos pies, es una diferencia básica entre humanos y simios. Porque para caminar de pie se ocupa mucho menos energía que caminar en cuatro patas. Los esqueletos, podemos verlo allí comparándolos, y estos esqueletos de diferentes simios son totalmente diferentes, aun cuando tienen características parecidas, como los fémur, los brazos, los cráneos, tienen alguna similitud, desde luego, pero son diferentes especies, creadas por un mismo diseñador. El tamaño del cerebro también es muy relevante. Los simios tienen todos alrededor de 300 a 400 centímetros cúbicos de caja craneal. En cambio, los seres humanos tienen alrededor de 1.400 a 1.600. De hecho, los neandertales tenían una mayor capacidad de lo que tenemos nosotros hoy día en capacidad de la caja craneal. Ahora, el tamaño del cerebro varía según la especie y no está relacionado con la inteligencia, más bien se relaciona con el tamaño del cuerpo. Por esta misma razón, las mujeres tienen un cerebro más pequeño. Los pigmeos también tienen cerebro más pequeño que los zulús, por ejemplo. Pero la inteligencia promedio de todos es la misma. Es decir, la mujer, aun cuando tiene un cerebro por su tamaño corporal más pequeño, su inteligencia es similar a la del hombre, que tiene tamaño más grande. Los humanos antiguos promediaban alrededor de 1.500 centímetros cúbicos. El límite inferior que se conoce es de 700 centímetros cúbicos. Los chimpancés tenían del orden de 300, pero se puede encontrar casos de hasta 700 en los gorilas más grandes. Pero hoy día, el promedio actual es de 1.359 centímetros cúbicos. Es decir, si lo comparamos con los 1.500 que tenían en la época de los humanos más antiguos, simplemente el cerebro, la caja craneal, se está achicando, no creciendo, como quisiera el evolucionismo. Eso está en un informe publicado en el año 2011. Ahora, las razones para el cambio de evolución de el hombre, del mono, el simio al hombre. Esto es nuevamente interpretación de las películas, como decía, los documentales del BBC. Dice, hoy hay muchos que creen que los cambios climáticos son una gran amenaza para el futuro de la humanidad, pero también creen que estos cambios en el pasado fueron la esencia creativa que ayudó a formar a nuestros antepasados. Basado en nuevos descubrimientos de los climas de extremos, el paleontólogo Rick Potts ha dado una nueva gran teoría, que la variabilidad de clima
fue la fuerza que llevó a la evolución humana y nuestros antepasados se adaptaron al cambio. La capacidad mental de repente se disparó y los simios se vieron transformados en humanos. O sea, si le sacamos un poco las palabras a esta declaración, nos está diciendo que debido al cambio climático, los monos se transformaron en hombres. Y realmente es una declaración bastante, bastante de creencia. No hay ninguna evidencia para eso. Aquí tenemos ya los Homo erectus. Los Homo erectus son los primeros descendientes de Noé, y como podemos ver a mano derecha, ese esqueleto, es un hombre perfectamente formado, idéntico a los hombres de hoy día. Lo único que se le podía decir, que los Homo erectus tenían el cráneo un poco más grueso, pero que no hace ninguna diferencia. El niño de Turkana, que fue descubierto en Turkana, en África, es un niño posiblemente de unos 12 años de edad, de 1,80 m de altura, y resulta muy semejante a la raza Neandertal. El evolucionista Donald Johanson describe este fósil, dice, era alto y flaco. La forma de su cuerpo y la proporción de sus miembros resultan las mismas que los actuales africanos de la zona ecuatorial. Las medidas de sus miembros son totalmente iguales a las de los actuales blancos norteamericanos adultos. Es muy interesante, o sea, son humanos simplemente. Después, hace poco se descubrieron los Homo florensi, que se les llamó hobbits también, en Indonesia, que son humanos, pero que son pigmeos. Y son pigmeos tal como existen pigmeos en África, en Australia, en Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y en Brasil. Hay pigmeos de todas partes, de pequeños cráneos, pero son humanos. El hombre Neandertal fue descubierto en 1856 en el valle de Neander. Tal significa valle, en Alemania. Y eran gente fuerte, de piernas cortas. Se cree, sin embargo, que sufrieron de artritis, raquitismo y sífilis. Probablemente vivieron durante la edad de hielo y fueron muy longevos. Los neandertales usaban joyas, instrumentos musicales, y hacían pinturas en las cavernas, eran capaces de hablar, enterraban sus muertos. Y cuando hacemos una comparación del ADN mitocondrial del neandertal con el Homo sapiens, vemos que sus diferencias son de 22 posiciones, cuando entre humano y humano pueden existir 24 posiciones de diferencia, es decir, son legítimamente 100% humanos igual que nosotros. Ahora las diferencias, dice, el análisis del ADN del neandertal no pudo mostrar ninguna diferencia significativa del ADN de los humanos modernos. Esto está en un informe de Nicolás Komnenos del año 2001. La última tecnología de ADN dice que de la biología molecular dice que los neandertales son 99,7% idénticos a los humanos modernos, que el 1 al 4% del ADN puede encontrarse en los euroasiáticos y de que 8 genes son diferentes a los humanos modernos. Estos gobiernan proteínas que manejan el metabolismo, el crecimiento de la cabeza y el color de la piel. Y los neandertales son totalmente humanos y deben clasificarse como Homo sapiens. Un informe del año 2010. Aquí tenemos la imagen de una mujer neandertal y que, basado en la evidencia que se tiene del ADN, se cree que la han puesto, ¿no es cierto?, como una mujer de piel clara y con posibles pecas y algo colorina también, porque en el ADN mostraban esas características que hoy día se conocen perfectamente bien. También se simuló a través de computador forense estos huesos que se pudieron recubrir de músculos y piel, y esas serían las imágenes de los neandertales, perfectamente normales para el día de hoy. Tenemos diferentes imágenes. Y finalmente, el entierro de los neandertales. La mayoría de los antropólogos reconocen que el entierro es un acto humano y religioso. Y la mejor evidencia que los neandertales eran 100% humanos es que en sitios los humanos y los neandertales están enterrados juntos. Ahí es donde se encontraron. Y
las poblaciones humanas eran muy pequeñas, aisladas unas de otras. Gradualmente se acumulaban cambios en el ADN mitocondrial hasta un punto de verse diferentes por la separación. Es decir, sin duda ellos vivieron aislados, vivieron en la edad de hielo y no tuvieron mucha relación con los otros humanos que estaban, eran los primos, digamos así. Nada en la nueva información elimina la posibilidad que los neandertales se mezclaron con los Homo sapiens para ser parte de la misma especie. Conclusión. Los neandertales son 100% humanos, vivieron en un medio frío y duro, tienen cejas prominentes, cuerpo fuerte y piernas cortas, y son un grupo de personas aisladas. Los hombres de Cro-Magnon, se llama Homo sapiens sapiens, que son modernos, descubiertos en 1868 en Cro-Magnon, Francia. Se encontraron entierros con 5 esqueletos, en los cuales habían herramientas de piedra, antenas de ciervo talladas, colgantes de marfil y conchas. Los cromañones vivieron en Europa y prácticamente son personas de altos, musculosos y un poco más fuertes que los actuales. Eran hábiles cazadores, artesanos y artistas, famosos por sus artes en las cavernas como Lascaux, Chabot y Altamira, que allí tenemos el arte que ellos produjeron. Y al medio podemos ver las diosas Venus, que ellos tallaban en antenas de ciervo, las cuales adoraban. Ellos hacían una adoración y, sin embargo, sin duda, un ser que produce, hace adoración, es un ser humano. Los animales no adoran como los seres humanos. El hombre de Pekín se perdió, se perdieron las muestras y hoy día solamente quedaron copias de yeso. Así que no podemos mucho discutir allí. Y entramos ya a donde son los fraudes. Primero, el hombre de Java, o el Pithecanthropus erectus. Este hombre de Java fue descubierto por Eugenio Dubois en 1891, cerca de la isla de Trinil, en Indonesia. Encontró restos humanos cerca de este resto que había primero encontrado, y la edad se supone que eran 700.000 años. El descubrimiento que hizo es un pedazo de cráneo de 940 centímetros cúbicos que se ve abajo, probablemente de un Homo erectus, más unos dientes que después se supo que pertenecían a un orangután. Y al año siguiente descubrió también un fémur de 15 metros a 15 metros de distancia, que era de un humano moderno. Y no hay ninguna razón para creer que el cráneo, los dientes y el fémur son del mismo individuo. Pero se aceptó que Dubois había encontrado el eslabón perdido y fue aceptado por todos, aun cuando la autoridad había identificado los dientes como de orangután y el fémur como de humano. El hombre de Java, de hecho, fue anunciado por todo el mundo como la prueba indisputable de la evolución del hombre. Los textos y revistas estaban llenas de reconstrucciones e imágenes del hombre de Java, al que se le dio el impresionante y científico nombre de Pithecanthropus erectus, que es hombre mono erecto. Esto fue un fraude. Y hoy día salió de los libros, ya no se considera ni mucho menos un eslabón perdido. Pero siguió la historia. El hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown fue descubierto en 1908 por Charles Dawson, que es un arqueólogo amateur. Y encontraron un resto de cráneo que era humano, posiblemente de Homo erectus, y se le unió posteriormente una mandíbula de orangután. Y fue presentado nuevamente por 40 años como la prueba de lo que el hombre de Piltdown era, la prueba de evolución del mono al hombre. Estuvo en los libros y en 1953 decidieron hacerle pruebas unos científicos de Oxford para determinar que el hueso de la quijada era de un orangután moderno, no pertenecía al mismo cuerpo. Alguien había plantado la quijada en el foso y fue un engaño, un fraude. Hoy día, por supuesto, está fuera de los libros. Y por último, el hombre de Nebraska. Fue descubierto por Harold Cook, un geólogo, y el doctor Henry Osborne en 1921 en Snake Creek, en Nebraska. Y fue el primer hallazgo de América, así que era de gran importancia para los americanos. Se bautizó como el hombre mono del mundo occidental, el Speropithecus. Se ilustró, como se muestra ahí a mano derecha, a partir de un diente, una imagen completa de hombres, medios agachados, con caras faciales un poquito simias, y un cazador de fósiles posteriormente
fue al mismo lugar de Snake Creek y encontró más evidencia, más dientes, pero que estaban en mejor condición. Se pudo estudiar esto y se determinó que los dientes eran todos de cerdo, de chancho. Pero este fraude igual quedó flotando en la idea. Estos dientes de chancho pertenecían a este cerdo que está aquí, el Chocan Peccary Catagonus Wagneri, que está en un zoológico de Phoenix. No era para nada un eslabón perdido. Este otro es un resto de un hombre que se encontró, un hombre de las nieves, hallado en 1991 en el glaciar de Smilaun, en los Alpes. En ese lugar se encontró, había fallecido obviamente por un mal clima, posiblemente de viento blanco, quedó enterrado bajo la nieve y fue descubierto en muy buen estado de conservación muchos años después, 3.000 años después de hecho, y en 3.000 años se pudo determinar que él tenía un alto nivel tecnológico. Era un hombre que tenía un marco, una mochila con marco, con hacha de cobre, fruta seca, equipo para hacer fuego. Él sí poseía, de hecho, el mejor equipo material disponible de su época. El arco era de la mejor madera conocida. Pensemos que Ötzi pertenece a la época de Salomón y el rey David. O sea, estamos hablando de bastante tiempo atrás. Ahí está en conservación el día de hoy. Pero lo interesante es decir que tenía una alta tecnología. No era un hombre de las cavernas. Y para esto quiero dedicarle solamente un minuto. Esta idea de los hombres de las cavernas, que siempre se ha dicho, es nada más que una idea cultural. Los hombres de las cavernas existen hoy también, porque un hombre que no tiene información, que no tiene mayor cultura, finalmente tiende a hacer las cosas más básicas. Hay un caso muy interesante que sucedió en el sudeste asiático, donde dos niños fueron desterrados de sus familias, más o menos a los 8 años, y fueron mandados en un bote río abajo, y ellos pudieron sobrevivir, salvarse, y pudieron establecer una cultura con sus hijos y con sus descendientes, pero fue una cultura súper básica, que no sabían agricultura, porque ellos perdieron la información de sus padres, porque eran tan pequeños que no sabían todavía nada de cómo cultivaban sus padres. Y después se vino a saber la conexión que había entre estas dos tribus, a través de ADN, a través de la información de la biología molecular. Y se pudo determinar claramente que la cultura se había disminuido, porque no sabían agricultura. Tenían un idioma de ellos parecido al de sus padres, pero básico, como niños. Y todos sus descendientes, aun cuando eran adultos, hablaban como niños. Y así se dan cosas que la cultura se va perdiendo, se va desvaneciendo. Por lo tanto, esta idea de la edad de las cavernas y todo lo demás es cultural. Hoy día hay hombres que están en ese mismo estado. No tiene nada que ver con hombres antiguos, pasados. Al contrario, eran más inteligentes que nosotros. Por último, quiero concluir de que los seres humanos somos diseños muy especiales. Tenemos una naturaleza exquisita. Podemos decir que los humanos estamos sobrediseñados. Nuestras patas, por ejemplo, comparadas con los simios, nuestra pata es de dedos cortos, preparada para correr. Los simios no, gastan mucha energía en correr. O las manos, nuestras manos son únicas, con una capacidad de, como aparatos sofisticados, para poder tomar cosas con mucha habilidad, que el mono no puede hacer. Y esa delicadeza nos permite hacer cosas tan complejas como tocar instrumentos musicales, cirugía, arte, deportes, que solamente nosotros podemos hacer. Nuestro lenguaje es único, nadie más puede hablar de los seres, de los animales. Y nosotros, porque tenemos un conjunto en nuestra lengua, nuestro paladar, y hacer todos los sonidos que solamente los hombres podemos llevar los efectos. Tenemos una cantidad enorme de músculos para poder sonreír, para poder hablar. Tenemos también la habilidad de separar en nuestro cerebro nuestro vocabulario. Cuando hablamos muy rápido, unimos las palabras, pero el cerebro las va separando. Y así podemos entender fácilmente un idioma, el mismo idioma nuestro, el materno. Pero cuando se trata de un idioma extranjero, la habilidad que tiene todo el mundo es poder separar las palabras, porque el cerebro no las separa y entiende una sola línea de palabras. Y ese es el gran problema de los extranjeros viviendo en un país que no es suyo. Y vamos también, la belleza que la mujer humana, desde luego, es única comparada con un chimpancé.
Y la lista continúa, piel delicada única, niñez única, cerebro único, genoma único, matrimonio y nacimiento único, ser espiritual único. Los seres humanos somos muy especiales. Transicionales no hay. Lo reconocían dos doctores, muy conocidos en la evolución. Doctor Colin Patterson decía, no hay tal fósil que uno pueda usar como un argumento sólido y fuerte, un fósil transicional. Y el doctor Stephen Gould decía, la extrema rareza de las formas transicionales en el registro fósil persiste como un secreto de la paleontología. En resumen, como conclusión, los fósiles de los simios presentados, que se dice que son transicionales, son simplemente simios y están extinguidos. Los descendientes de Noé eran los primeros humanos que vinieron a vivir post-diluvio. El Homo erectus, el Neandertal, los Denovians, los hombres florensis y los Homo sapiens. El genoma del chimpancé es solo un 81% similar al humano, lo cual no dice nada. Y el cromosoma Y es muy diferente en simios y humanos, un 30% desigual, lo cual dice mucho. Todos los humanos descienden de una mujer, de acuerdo al ADN mitocondrial, y de un solo hombre, de acuerdo al cromosoma Y. Son una sola raza. Y la información del ADN siempre se está perdiendo, que es la entropía genética. Nunca se aumenta por azar, y así los simios pudieron transformarse alguna vez en humanos, porque no hay tiempo disponible para pensar en 6 millones de años de evolución. Hay extinción de la raza mucho antes que esos 6 millones de años. Y las similitudes nos hablan de un diseñador común, no de antepasados comunes. Finalizamos con Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.